añitos la criatura. Un año y medio, un año y medio. Aparentemente se ha caído una acequia. ¿Lo sacaron? Sí, lo han sacado, por lo que me comunicaron. La mamá lo ha sacado y aparentemente está sin síntomas vitales. Por eso llamo urgente. Amigo, ¿vos qué sos de la criatura esa? Familiar. Soy el padre, soy el padre. Vos sos el papá. Yo necesito a mi hermano que vos me prestes atención en lo que yo te voy a pedir que hagas con la criatura. Sí, sí. Vas a llegar y te vas a encontrar con que la criatura está como dormida, ¿sí? Sí. Vos le vas a dar aire en la boca. No me cortes el teléfono. Sé el nerviosismo que vas a tener. Sí. Uno tiene que tener la calma para que podamos hacer algo por la criatura, ¿sí, papá? ¿Qué hacemos? Respiración, respiración. Dos veces mandale aire por de tu boca a la boca de la criatura. Ahora le vas a hacer compresión en el tórax, a la altura de las dos tetillitas. Si me puedes mandar una ambulancia, porque tiene... Está en camino. Está en camino a la ambulancia, mi hermano. Vos continúa haciendo eso, mi hermano. No lo dejes por nada de hacer. Que alguien me diga qué está haciendo la criatura. Estoy respirando muy poquito. Haga lo mismo que estabas haciendo vos. ¿Estamos? Sí. No dejes de hacer las 15 compresiones, amigo, y darle aire por la boca, ¿está? Siga, mi hermano. Cuando se canse, que haga lo mismo el otro señor. ¿Estás seguro de la ambulancia, vamos. No me vas a cortar la mamá. Vale, vamos a lo ¿En qué iban en ese momento, Germán? ¿En qué iban? En una camioneta. De la policía. De la policía. De la policía, que justo llega al lugar y bueno, seguimos haciéndole los masajes dentro del móvil en el asiento de atrás. Seguía con las mismas instrucciones que me daban. Ya prácticamente no escuchaba lo que él me decía por el ruido de la sirena, el movimiento que había en el lugar. Entonces yo le decía, hermano, estoy haciendo lo mismo, estoy haciendo los masajes, no te hagas problema, yo sigo con esto, por si se corta la comunicación, de aquí en más, ya yo sabía, ya estaba la ambulancia ahí. Y ahí después cortamos, ya se cortó totalmente la comunicación. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Porque la verdad que... Es el padre, Marcelo. Bueno, sí, pero sí, no, yo pero creo que no. Fue elemental lo tuyo cuando le dijiste, mirá, tenés que estar tranquilo.